bienvenidos a otra edición de Compacto Económico. Te contamos hoy las tendencias de los sectores cooperativo y empresarial. Las ruedas de ahorro de la cooperativa Nazaret son una forma diferente de enseñar y promover esta cultura entre la membresía. Realmente es una nueva forma de educación financiera. Tenemos otros productos que inculcamos especialmente a los chicos de la precooperativa, que sería a través del ahorro infantil e infanto-juvenil. Pero la particularidad de este producto es que uno puede salir adjudicado y ya retirarse de la rueda, ¿verdad? Es un producto ya conocido en el mercado o en el ámbito cooperativo, ¿verdad? Pero la cooperativa Nazaret lo está lanzando por primera vez justamente a pedido de sus asociados. Para acceder a este servicio, ya sea financiero, social, todo asociado de la cooperativa Nazaret tiene que estar al día en sus obligaciones económicas y societarias. Las económicas, si bien sabemos, son los créditos, ¿verdad? Y tarjetas de crédito. Y las societarias, lo que sería aporte, solidaridad y lo que mensualmente también abonamos por el mantenimiento de nuestro country club. Asociados de la cooperativa universitaria lograron acceder a créditos especiales durante la Feria Construtecnia 2024. Es demasiado importante y como se trata de una expo masivo, expo en donde se tiene la oportunidad de visualizar qué es lo que se está ofreciendo, encontramos una ventaja inclusive superior, que es que uno al ver la oportunidad de crédito y a la vuelta ya tiene el artículo que desea, entonces directamente planea y presenta acá con los oficiales el presupuesto de lo que está queriendo adquirir. La cooperativa gustoso, una vez que se hace ese análisis que es rápido, lo puede asistir y lo puede estar satisfaciendo al socio en su demanda. Muchos creen que estar seguros es cuando en realidad estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo, en cualquier momento y lugar. En Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajan para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Panal Seguros. Sentí la confianza. Los cursos de formación profesional de la Cooperativa San Lorenzo y el SNPP buscan fomentar el emprendedurismo y el trabajo. El objetivo principal es una rápida salida laboral, que hoy las chicas ya están ganando su platita. Si quieren, pueden hacer su propia empresa, ¿verdad? De microempresa, ¿verdad? Haciendo tratamientos faciales, también en salones de belleza, en salones de spa, porque ellos aprendieron masaje, aprendieron tratamientos faciales, aprendieron a tratar tipo de lesiones, por más que ellos no son dermatólogas, pero conocen y va a poder derivar a un dermatólogo, o sea, puede trabajar con una dermatóloga. Ese es nuestro objetivo, que tengan una rápida salida laboral y puedan emprender. La cooperativa Aviadores del Chaco ha experimentado un importante crecimiento a lo largo de los años. En la nota, más detalles. Teniendo en cuenta que esta cooperativa inicialmente había sido proveeduría de la Fuerza Aérea, posteriormente se erigió como cooperativa de la Fuerza Aérea y en asamblea se ha cambiado el nombre por Cooperativa Aviadores del Chaco. Y en ese aspecto el crecimiento fue de forma paulatina, fue constante y ahora estamos caminando con pasos agigantados
estamos fortalecidos en el sector cooperativo y todo eso se debe a la confianza que han depositado los socios en los directivos que han ocupado los cargos en cada periodo. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios, de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. ...53 años de vida institucional... ...conmemoró la comunidad educativa iberoamericana... ...reafirmando su compromiso con la formación de profesionales... ...de forma integral. Bueno, la Universidad Iberoamericana festeja 23 años de vida institucional... ...decimos 23 años dentro del marco de los 53 años de vida... ...de la comunidad educativa iberoamericana... ...la comunidad educativa iberoamericana nace en el año 1971... ...primero como taller artístico literario... ...posteriormente como colegio iberoamericano... ...y en el año 93 como instituto de formación docente... ...y por ley de la nación del 24 de mayo del año 2001... ...como universidad iberoamericana... ...por eso decimos que cumplimos 53 años... ...porque la UNIBE forma parte de este complejo educativo... ...que tuvo nacimiento hace 53 años... Nos sentimos muy congratulados de vivir esta experiencia educativa fundada esta institución por doña Nidia Sanabria de Romero, quien con su ejemplo de vida ha dejado testimonio de que el trabajo honesto, el talento, la creatividad y sobre todo el compromiso y la responsabilidad de una mujer de bien paraguaya puede producir una empresa tan importante como este complejo educativo que hoy denominamos Comunidad Educativa Iberoamericana. ¿Y vos? ¿Ya sabés lo que es DIMO? Giros y transferencias sin comisiones. Operaciones con QR. Puntos, cupones y beneficios. DIMO es mucho más. DIMO es tu socio digital que además te permite acumular puntos y cupones en su programa de beneficios Más DIMO. Vincular cuentas cooperativas, tarjetas de crédito cabal y banal y todo desde tu celular. Hacelo más fácil con DIMO. DIMO es mucho más. Sobre Mariscal López e Ingavi se ubica Café House, una cafetería de especialidad que busca incorporar un nuevo concepto a la hora de disfrutar de un café. Café House es una cafetería que nace con la idea de ser diferente, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos es cambiar ese concepto de un difícil acceso, vamos a llamarle, a lo que es el café de especialidad. ¿Por qué difícil? Porque nosotros vimos realmente que las cafeterías normalmente abren a cierto horario, como mitad de la mañana, uno tiene que tener tiempo para ir a sentarse, a tomar el café en ese lugar. Y lo que queríamos es cambiar eso, ¿verdad? Llegar a donde sea, en algún momento, ¿verdad? Eso apuntamos, con el café de especialidad. Entonces, ¿en qué consiste Café House? Consiste en un nuevo concepto de lo que sería la cafetería de café de especialidad. Esto fue todo en Compacto Económico. Entérate de más noticias del sector cooperativo en PrensaCoop-PI. El único diario del sector cooperativo en nuestro país.